noches, queridos espectadores. Bienvenidos una semana más a Noche de Carmín aquí en Televisión Extremeña. Estamos ya empezando el mes de febrero y bueno, pues una semana más para que ustedes pasen un rato entretenido y agradable, que es lo que pretendemos desde aquí. Buenas noches, Angie. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estoy aquí en el corne, no se dice en el corne o cómo es, como estamos haciendo en, ahora. En la esquina, ¿no? En la esquina. Estás ahí en la esquina. Pero estás bien, estás cómoda. Yo estoy súper cómoda. Bueno, tú sabes que si no saldría pues, corriendo, si no estoy cómoda en un sitio, no vengo. Aquí nos tienen que tratar bien, eso está, bueno, está claro. Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches, María. Muy bien. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de tatuajes. Uf. Tenemos con nosotros a Ray, tatuador, buenas noches. Hola, buenas noches. Ray, de Guadiana, extremeño, sí, pero afincado aquí en Mérida. Así es. ¿Cómo comenzaste a tatuar en el mundo este de los tatuajes? A ver. Pues primero hicimos un curso donde entra también el higiénico sanitario, que es lo más importante en realidad con el tema de los tatuajes, porque la sanidad es lo más importante en cualquier sector. Y después ya empecé en un estudio en Badajoz. Estuve tatuando también en el pueblo y estuve mirando locales y demás y me vine aquí a Mérida. ¿Te viniste a Mérida? Sí. ¿Tatuar es arte? Para mí sí, porque al final estás en un lienzo en blanco y estás plasmando una idea. Entonces para mí es una manera de transmitir un arte. ¿En qué te inspiras, Ray? Pues, te puedes inspirar en miles de cosas, pero ¿tienes así algún...? No, me inspiro en tatuadores. Al final lo más importante es ver a gente buena y cada persona va cogiendo al final sus matices y lo plasma, igual como un pintor tiene una manera de pintar o cualquier tema de músicos también. Al final cada persona en el tema del arte siempre cogen un poquito de cada, pero lo llevan a su terreno. Pero bueno, yo por ejemplo, si quiero ir a tatuarme, la idea te la voy a dar yo, ¿no? Te claro. Decir, oye, esta es la si tú me das la idea y yo por ejemplo te hago un boceto y vas viendo si te gusta o no. Es que yo soy mucho de toro, me gusta mucho el mundo de los toros y tengo tatuado un toro. Sí. Angie tiene tatuado un toro. Es lo único. No, lo único. ¿Se puede saber dónde tienes tatuado el toro? Pues sí, lo tengo aquí. Uy, ¿te pareces a Belén Esteban? No, pero Belén Esteban lo tiene en el muslo. Ah. Yo no. Yo lo tengo aquí, que no cambia, porque imagínate el muslo de una mujer que se va encogiendo, el toro quedaría cada vez más reducido. Aquí como es menos, pues el toro va quedando igual. ¿De qué encaste? Cuidado, con el toro. Sí, de Osborne. Eso de los Vitorinos Martín. De los Vitorinos. Bueno, me imagino que habrá clientes que vayan, pues lo que hemos dicho antes, con su idea. Otros te pidan sugerencias. Sí. ¿Qué te suelen decir? ¿Algo que hayas dicho, madre, me está, no sé, te haya sorprendido? O... No, a ver, cuéntanos alguna anécdota. En realidad no. Es que cada persona, como es tan especial, tiene un punto de vista diferente de todo. Y yo siempre intento transmitir lo que ellos me cuentan. Hay veces que aciertas, hay otras veces que te cuesta muchísimo en atinar, pero siempre, casi siempre, das con la idea. Entonces, por lo menos, por ahora no he tenido ninguna experiencia así extraña y cada persona es que es peculiar. No se van a hacer, yo, y es lo que siempre recomiendo, que no se hagan algo por decir, bueno, pues me hago esto porque es que lo llevas para toda la vida. Entonces es algo que te lo tienes que pensar mucho y... ¿Tú te lo quitarías, Angie, tu tatuaje? No, porque no vamos a hablar también de eso, está muy de moda, pero el quitarse los tatuajes. Sí. Pero es lo que yo iba a decir, o sea, nunca me tatuaría ni el nombre de un novio ni el de un marido. El de un hijo sí, porque lo vas a llevar toda la vida, pero lo otro... Claro, la familia es sangre. Claro. Lo demás va y viene. Entonces, lo demás claro. Me lo encontré en la calle, sí, ¿no? Sí, es verdad. A no decir, oye, tengo aquí Joaquín, a ver si encuentro algún Joaquín para no quitarme el tatuaje. Claro. Sí, como sí. El anuncio de Joaquín y luego el siguiente también es Joaquín. Bueno, claro, pues mira, por lo claro, menos como se llama. La mujer de Antonio Banderas. Sí, ¿no? Se llama igual. Se hizo un corazón y luego se lo ha quitado y por lo visto lo ha pasado fatal. Claro. Hasta que se ha quitado el corazón que ponía Antonio. ¿Por qué es que se duele. Tatúa la gente, Ray? ¿Por qué se tatúa la gente? Pues. Por, ¿qué motivos te dan? Hay, ¿o muchas no te veces que se hay muchas veces que se tatúan por moda, que no lo recomiendo para nada, porque vienen los arrepentimientos, que al claro, final claro. Siempre es el problema. Y después, por ejemplo, siempre son temas familiares de que haya fallecido algún pariente cercano, de madres e hijos, y la verdad es que suelen ser esos tatuajes. Y aunque sorprenda, se tatúan más. Yo por lo menos he tatuado más mujeres que hombres.
Lo único que los hombres son tatuajes muy grandes, pero las mujeres, yo sí llevara la cuenta, el doble de mujeres que hombres he tatuado. Y da la sensación que es al revés. Al revés, porque hay hombres que están, yo creo que no les falta ningún esto en su cuerpo de tatuaje. Porque los hombres se lo hacen más grande. Ya, ya. Que es como si tú, si te paras a mirar en cualquier sitio, las personas que van a tatuar, ahora mismo es un 70% de personas que van tatuadas, sea más grande o más chico, van tatuados. Lo que pasa es que mismamente las mujeres son más discretas, quieren tatuajes más finos, más sencillos, y en cambio el hombre le da igual. ¿Se asocia el tatuaje a algún prototipo de persona o no tiene por qué? Bueno, antiguamente sí. Antiguamente lo sabemos todos que... Los legionarios, después hubo una fase en lo que se hacía la gente de la cárcel, entonces siempre ha estado un poquito mal visto, gracias a la televisión, a los medios en general, sí, nos están ayudando a eso, a que se abra a la gente, a que una persona porque esté tatuada no significa que sea mala. Claro. Que miras a una persona a lo mejor que esté llena de tatuajes y tú lo ves en un banco y dices tú, oye, cualquiera le da el dinero a este hombre, ¿no? Pues no, hay muchos sitios que no hay ningún problema, que vamos, que porque lleves tatuaje no significa que seas ni mejor ni peor persona. Claro, sin embargo, mucha gente se echa para atrás de no hacérselo por eso, o bien se los ponen, pues que les cubra la manga de la camisa, sí, o algo, pues porque por la imagen que dicen que da, pero bueno, no lo sé, claro, eso cada uno... ¿Te han contado el caso en alguna ocasión que hayan echado para atrás a alguien en un trabajo por ir tatuado? Bueno, en policía, militares y demás no pueden ser visibles los tatuajes, se los tienen que quitar con el láser o en cirugía. No sé si habrá algún trabajo más en los que... Bueno, en principio nunca has tenido ningún... No, siempre yo no. Que han ido, lógicamente es porque podían lucirlos, porque claro, para que claro. Eso también te tatúas, ¿no? Para poder esa creación... ese arte, poderlo mostrar. Sí, hay alguna gente que sí. Yo pienso que un tatuaje es personal y cada persona se lo tiene que hacer donde a ella le guste, no por eso, por el voy a lucirlo, no. Tú tienes que ser consciente de lo que te vas a hacer y por qué te lo haces, no para enseñarlo. Al final, el enseñarlo lo vas a enseñar en el verano, por ejemplo, porque a no ser que lo tengas muy escondido, no... Esa idea está muy bien, que lo tomes como algo personal y no solamente como escaparate de, claro, de yo, no, piel. No. De... Yo he visto chicas pues que se tatúan los labios, se tatúan las cejas, inclusive he visto que se perfilan el ojo. Sí. ¿Eso cómo se puede hacer? ¿Que no penetre en el ojo? ¿Cómo lo hacéis? Eso es otra área, porque sería micropigmentación, a lo mejor el microblading creo que se llama... de cejas y demás. La micropigmentación dura, no sé si dura 5 años aproximadamente, y no es lo mismo un tatuaje que la micropigmentación, que deja un poquito de residuos, pero no llega a durar tanto como, por ejemplo, un tatuaje. Sí, pero lo que me llama la atención es que está en el párpado, o sea, sí, que es... Sí, sí. O sea, y se lo he visto, se lo he visto, sí, yo, sí, a chicas que dicen, no, digo, se levanta por la mañana con el ojo verde. Y digo yo, oye, ¿que te has acostado? ¿Te has levantado tan rápido? No, no, lo tengo tatuado. Sí, yo tengo una amiga que lo tiene hecho y está, siempre pintada. Está siempre pintada. Sí, sí. Y lo de los labios igual. Sí. Y eso duele, los tatuajes tienen que doler mucho. Los efectos adversos. Porque vamos yo a hablar con lo miedosa de esa que soy parte. Y de pensar, me muero. Hay gente que viene con mucho miedo. Eso, la verdad es que viene, sobre todo mujeres, que empiezan a tatuarse. Vienen con muchísimo miedo y siempre tienen en mente un par de tatuajes, y lo que yo hago es, les digo, te preparo los dos y vemos si te duele, no te lo haces, y si no, te haces los dos. Acaban haciéndose los dos tatuajes porque es molestia, no, tampoco se puede explicar, claro, la micropigmentación duele más y no duele, es una molestia que en cuanto que terminas ya se ha acabado, no hay ningún problema más. Después el tema de la curación también es bueno, que al final un tatuaje es una herida. Si tú lo tratas bien, al fin va a curar bien. Si la curas bien y cicatriza bien, no hay claro, ningún problema. Claro. ¿En qué zonas del cuerpo duele más tatuarse? Porque si hay sitios donde menos más carne, ¿no? Sensible. La costilla, por ejemplo, claro, duele. La zona de la muñeca. Los tobillos. Claro. Donde hay el menos peine, carne. Sí. ¿No? Sí, exactamente.
Yo sé que los que duelen más es los que van rellenos, porque el toro mío está relleno. Exactamente. Claro, cuando estabas diciendo eso de que no dolía, digo... Tienes que incidir un poquito más en el tatuaje. También antiguamente dolían un poquito más porque no son las mismas tecnologías. Es como con todo. Claro. No es lo mismo las tecnologías de hace 10 o 15 años que las de ahora. Las máquinas tienen bastante mejor... son más fuertes y no hacen tanto daño como antiguamente. Usaban también agujas más gruesas. No usaban agujas tan finas. Claro, habéis avanzado, la innovación en el mundo del tatuaje también está. Sí. ¿Y es un bulo o es verdadero que cuando tú te haces un tatuaje, digamos, donde yo lo tengo, porque está prácticamente en la columna, ¿no? ¿No te puedes poner luego ni epidural ni nada de eso? ¿Es un bulo o...? Es un problema de los médicos, por lo menos entiendo yo, porque está el tatuaje en la epidermis. Un pequeño roce... Te quita el tatuaje. Mismamente yo tengo un ejemplo que mucha gente que me pregunta eso, porque se tatúan todo el brazo y la zona donde te van a sacar la sangre, claro, te dicen, es que ahí si me van a extraer sangre. Le digo, mi hermano jugando a fútbol le pegaron una patada y con un roce de un taco tenía un minion y le partieron el minion a la mitad. Ay, por Dios, pobre. Así que con un punzón se le suele quitar la tinta y no hay ningún problema de nada, de que tampoco tipo. Va a entrar la tinta por una operación ni eso son... Sí, pero una leyenda negra que hay, ¿eh? Sí. Por eso es una leyenda negra que hay. ¿Y lo de la donación cuando tienes tatuaje para donar sangre? Pues está en unos 4 o 6 meses. Es igual como el tema de los embarazos. Es un cuerpo extraño, entonces siempre se recomienda a que la sangre esté controlada, que esté bien. Porque no deja de ser una herida. Una herida que entra en un cuerpo extraño y entonces hay que tener un poquito de precaución y ya está, no hay... ¿Tú informas, aconsejas cuando van allí? Como una consulta, en realidad te vas a hacer algo que te va, que es una herida y bueno, tú tienes que contar todas las... Claro, como el tema de las alergias. Las cosas, hay que tener mucho cuidado con el tema de si eres alérgico o no. De todos modos no suele... haber ningún problema con el tema de las alergias, a no ser que sea una persona que le tenga alergia a casi todo, porque son tintas naturales, que no hay... Por lo menos a mí, por ahora no se me ha dado el caso de que nadie haya tenido reacción alérgica a los pigmentos de la tinta. Oye, tú eres un tatuador poco tatuado, por lo que veo. Los tengo escondidos. Es que ya, sí, porque ya me he dado cuenta dónde lleva uno. Sí, llevo un par de ellos en la mano, hombro... y las piernas. Muy bien. Los tengo tapados. Y me imagino que motivos personales, claro, de... Siempre. Siempre hay un porqué, ¿no? Me tatúo por... Yo me he tatuado por circunstancias de la vida. Familiares. El primero que me hice fue de la pierna derecha, que fue mi conejillo de India. Tenía que probar con alguien y lo probé conmigo. Por eso digo que tampoco duele tanto, porque yo me he tatuado a mí mismo. Sí, entonces, pero tú tienes más cuidado a lo mejor, ¿no? Es más difícil, porque tú tienes que pensar en voy a trazar bien la línea, no me voy a mover. ¿Y qué te supone para ti llevar eso ahí en la piel? Es algo de tu vida, circunstancias de la vida, y las reflejas ahí, en un tatuaje. No puedes tenerlas en tu memoria, que vamos a hablar el próximo programa de eso, de memoria, bueno, de recuerdos. Eso, tú no puedes... ¿Por qué en la piel? A ver, ¿por qué? Pues en realidad no lo he pensado nunca, pero es un recordatorio. Es un recordatorio. Es como... ¿Como una vacuna? Más o menos. Porque lo vas a... Dime. No, que te puede entrar el Alzheimer y ya no te acuerdas de eso. Sí, tampoco te vas a acordar Pero el que lo lleva consigo siempre. Hay la gente, por ejemplo, la gente católica siempre lleva la cruz, ¿no? Sí. Pues yo llevo presente a lo que me ha pasado en la vida, un lugar bonito, donde creo que no voy a poder estar más, por ejemplo, hay mucha gente que se lo tatúa porque le ha transmitido algo diferente. Pero la memoria es el mejor tatuaje, ¿no? Para tener ahí. Si aguanta, ¿no? Bueno, claro, es un tema... Sí, ¿Tú te tatuarías, Mari Carmen? Yo no. Pero por estética, porque no te gusta. No, por estética no, porque hombre, yo pienso que lo que tú dices te lo haces en una mano, en un dedo, una cosa, un recuerdo, tampoco es tanto. Pero yo es por miedo, si a mí me da miedo ir al médico, o sea, que si me tengo que tatuar, me muero, ¿no?
Tú piensas que las agujas del médico llegan más profundo. Hombre, te hacen daño, pero te duermen. Y ahora, bueno, pero lo que el problema no es el problema, al contrario, es la suerte. Tú cuando vas al médico y te va a entrar una jeringuilla con una buena sí. estocada, esa, una vez que ya haya atravesado, lo demás no te duele. Claro. O sea, tú atraviesas y ya puedes llegar donde eso, no atravesándose la epidermis ni la dermis. Claro. Una vez que atraviesas eso ya... Y ahora digo yo, tú tienes 30 años, muy jovencito, sí. y te has tatuado por diferentes motivos, y ahora pasa el tiempo y tienes 70, y tienes todos esos tatuajes. ¿Y qué hacemos? Ya está, los vemos igual, nos vemos no, igual, nos igual, gustan, igual, no nos gustan, o ya se nos ha pasado el tiempo de decir, ahora no, porque puede pasar eso, que con el tiempo te veas raro. No sé, una señal de identidad. O te veas rara con esa... Es que igual no nos vemos, porque yo mismamente no me veo igual que hace 10 años. Entonces, tanto mi cara cambia, como mi piel cambia y te lo digo por si se ha dado el caso alguna vez de una persona que con el tiempo, cuando ya ha sido mayor, se ha arrepentido a lo mejor de haberse tatuado. ¿A ti te ha pasado? No, lo que no les gusta es cómo les queda el tatuaje. Porque al llevar tanto tiempo, el tatuaje, como la piel, se ha deteriorado. Claro, claro, a eso entonces, me refiero. Entonces necesitan unos retoques esos tatuajes. Claro. Que la semana pasada, por ejemplo, arreglé 3 tatuajes de una mujer hacía 17 años y un par de ellos más o menos. A eso me refiero, no a que no les guste, sino que vean con el paso del tiempo la piel está distinta. Sí, pero lógicamente, hay mucha gente que piensa eso. Es que cuando tenga 75 años, por ejemplo, me voy a tener la piel arrugada, pero la vas a tener igual. Da igual que te tatúes, como que no, que vas a tener la piel igual. Y lo único que la vas a tener... pintada. Claro, claro, adornada, la vas a tener adornada. Es lo único. Hombre, a no ser que tenga muchas arrugas que sean profundas y tal, no tiene por qué tampoco. Porque, hombre, la cara a lo mejor coge más arrugas, pero en el cuerpo y eso menos. Claro. Yo digo, bueno, no lo sé si llegará un momento en que mi toro, en vez de ser Vitorino, se vuelva puede se pasar. Vuelva un becerro, pero no, ahí está los bornes, vamos. Sí, hay mucha gente que también se tapa cicatrices con los tatuajes. Ah, es otra opción. Claro, lo están haciendo mucho ahora para el cáncer de mama y todas las intervenciones, y le ponen por ejemplo la gente que se hace cesárea y se pone como una ramificación así, sí, que queda preciosa. Sí, sí, y yo me quiero especializar en eso, porque he tenido en la familia problemas con los pechos y quiero ayudar de alguna manera a esas personas que lo pasan un poquito mal y por lo menos que se gusten cuando se vean. Oye, pues qué bonita esa opción. Sobre todo mucho la areola, porque hay gente que no se quiere hacer la mastectomía, pero luego no quieren ponerse la reconstrucción, claro, y tal, que fíjate tú. Y sin embargo, pues claro, como eso queda ahí todo, pues nada, le tatúan la areola y ya por lo menos se mira al espejo y dice, bueno, pues tengo algo. Claro, se ve por lo menos más. Ahora, como mejor. Tenga que amamantar algo, el pobre chaval se va a morir de hambre. Ahí sí que no. Un poquito de humor. Sí. Porque claro, aunque eso no es para tener humor, pero bueno. Bueno, pero es una forma, como has dicho, de darle color y otra vez claro, vida, bonito, ¿no? Claro, es una cosa bonita. Claro que sí. Has arreglado, has comentado que hace poco has tenido que arreglar unos tatuajes. Sí. ¿También has tenido que quitar? Yo no tengo el láser. Lo que hago es hacer un tatuaje encima del que ya tienen. Que es un poquito más difícil. Pero también se hace, sí, claro. O sea, que pintas sobre el sobre otro tatuaje. Claro, estamos un poquito más limitados porque no puedes hacerte lo que tú quieras, pero es lo que se hace mucho. Y los dos primeros meses que estuve aquí en Mérida, cuando abrí, lo que más hacía era arreglo de tatuajes, que no lo habían pasado bien con los tatuajes. Venían también algunas personas con mucho miedo porque habían sufrido, se veía la tinta expandida por la profundidad que tatúan. Y ha sido lo primero que he hecho aquí en Mérida. En los dos primeros meses fueron arreglar tatuajes de estos compañeros de profesión. Muy bien, pues nada, nos tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias por haber estado aquí, que tengas éxito en esta andadura, que el mundo del tatuaje es interesante, es bonito, quizá un poco desconocido para nosotras, pero bueno, que hay esta compasión, la verdad es que todo se lleva bien y por lo que veo, pues te gusta y estás ahí. Suelen ser excelentes pintores, o sea que no sé si tú tendrás alguna obra de
de esas colgadas en la pared. En mi, en mi casa sí, no, no me gustaba exponerlos. Claro, es que una cosa es la otra, claro, si no... Sí, es bueno, es arte, es creación y todo eso es positivo, lógicamente. Gracias, Ray. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias, Mari Carmen y Angie, por haber estado. La semana que viene, si Dios quiere. Y a todos ustedes, como siempre, pasen un buen fin de semana, sean felices, adiós.